Saludos, esto es Frontón en Mega, un domingo más y llega por fin el gran día en el Vizcaya de Bilbao, final del manomanista grande. Iker Irribarría, el vigente campeón, frente a la sensación de la temporada, Oñatz Bengoetxea. Saludamos a Mikel Idoate. Mikel, hola. Llegan los dos pelotaris más en forma del momento, sin duda alguna. Sí, sin duda, ¿no? Dos pelotaris que están en la final por méritos propios, dos pelotaris que están haciendo una temporada espectacular. Por parte de Irribarría, diría yo que con solo 20 años lo que está haciendo es algo histórico. Extraordinario. Y Bengoetxea una temporada fantástica, ¿no? Campeón del 4,5, subcampeón del parejas con un pelotari Nobel, y en este campeonato ha eliminado a dos grandes campeones como Urruticoechea y Olaizola. Por lo tanto, una final apasionante la que nos espera por delante. Los antecedentes son inmejorables, desde luego. Vamos ya a la cancha porque se presentan los dos finalistas. Ahí están precisamente el actual campeón Irribarría, el aspirante campeón en el 2008, Oñatz Bengoetxea. Una final que se presenta apasionante por el juego que han demostrado ambos, ¿verdad, Mikel? Sin duda, ¿no? Los dos mejores pelotaris del momento han hecho una temporada espectacular ambos. Pero bueno, sí que es verdad que Irribarría va a ser un favorito a la chapela porque el año pasado hizo una auténtica exhibición y este año también le hemos visto muy cómodo y muy superior, ¿no?, en todos los partidos que ha disputado. Pero enfrente va a tener a un Oñatz Bengoetxea que está haciendo una temporada espectacular, que ha ganado a Imanol Aizola y a Urruticoechea, dos aspirantes a la chapela. Sí, caminos bien diferentes, ¿verdad? Y por lo tanto yo creo que hace de él también un pelotari capaz de ganar, pero va a tener que jugar a la perfección si quiere lograr la chapela. Importante, aunque no tanto, que le haya tocado sacar por primera vez a Oñatz Bengoetxea. Y como bien señalaba Mikel, el camino de Oñatz Bengoetxea ha sido muy complicado. Ha tenido que eliminar en las dos rondas que ha tenido que pasar en este campeonato a dos auténticos especialistas y campeones ambos, como Olaizola II y Mikel Urruticoechea. Más sencillo ha sido el camino de Irribarría, pero no olvidemos que lleva, creo que son 8 partidos consecutivos desde el año pasado que empezó en la previa hasta esta final, ganando en el mano a mano. Está invicto, ¿no? Un pelotari que consiguió el año pasado la chapela después de comenzar desde la previa y que este año también está mostrando una solidez abrumadora. Y cómo empieza restando además Mikel, con qué poder. Esa zurda magnífica del delantero de Arama. Vamos a ver lo que puede oponer. Ya le hemos visto en las eliminatorias anteriores a Oñatz Bengoetxea que a la potencia de sus rivales ha puesto un juego veloz, una defensa insistente, ¿no? Sí, dos estilos de juego totalmente diferentes, ¿no? Como se está viendo ahora, ¿no? Oñatz Bengoetxea intentando acortar mucho el tanto, intentar que Irribarría está totalmente en movimiento constantemente. Irribarría pues cargar el juego atrás, ¿no? Con esa enorme pegada que está demostrando. Y qué derecha, ya la hemos visto ahora cómo ha defendido con la derecha, que no es su mano buena en absoluto. Y mira lo que acaba de hacer Oñatz, pegado en pared izquierda para conseguir el primer tanto. Espectacular, espectacular el sotamano de Oñatz Bengoetxea. Como cuando más agobiado se estaba sintiendo después de 8 o 10 golpeos de Irribarría espectaculares, se ha jugado ese sotamano desde el choco al ancho. Una jugada que utiliza, sobre todo cuando más en peligro ve. La distancia a la que estaba, la dificultad del golpe, extraordinario. Oñatz Bengoetxea, una declaración de principios este primer tanto. Los dos han hecho lo que se pronosticaba, ¿no? Uno golpear y el otro procurar que el tanto no se alargue demasiado y a la mínima oportunidad, y esta ha sido una oportunidad complicada, jugársela. Saca de nuevo Oñatz. Ahora le saca un poquito hacia el ancho, resta de volea, no ha sido muy bueno. Vamos a ver el sotamano brutal con la derecha otra vez. Recuerden que es zurdo, que no es su mano buena la derecha, pero está golpeando ya en 3 ocasiones por lo menos con esa mano. De qué manera. Oñatz defendiéndose de aire de forma constante. Eso también, en un partido que sea largo o prolongado en los golpeos, le puede castigar mucho físicamente, ¿no? Sí, sobre todo en este comienzo de partido, en el que todavía los pelotaris no están metidos en el partido, no están calientes. Este tipo de acelerones pueden pasar factura a mitad de partido. Fíjate, ahora otra vez por el ancho, complicaciones. Qué bien ha resuelto Iker Irribarría, un tanto complicado por la pertinaz defensa, por la constante defensa de Oñatz Bengoetxea. Y ya hemos asistido, Mikel, a dos tantos de muchos pelotazos durísimos. Hace algunos años siempre se decía que las finales tenían una tensión diferente. Veíamos a grandes pelotaris bajar su nivel de forma considerable, pero hoy en día esto no ocurre, ¿no? Este comienzo no está dejando claro que los dos han venido a competir, que los dos han venido a dar lo mejor de sí. Y es lo que estamos viendo, un Irribarría muy poderoso, mandando muchísimo
con su golpeo, sobre todo muy bombeado. Oñatz-Bengoetxea que le está intentando mover a Iribarría, pero no ha conseguido que Iribarría pueda con esa dejada terminar un tanto que le va a dar mucha confianza, ¿no? Porque cuando al comienzo de partido coges tu saque, coges tu pelota, un pelotari de semejante poder puede abrir muchas diferencias. Ya sé que insisto mucho en este tema, pero es que a mí me parece espectacular la derecha del zurdo de Arama. La potencia que le da siempre con dirección. Y claro, intenta Oñatz-Bengoetxea buscarle algún resquicio por el que le pueda hacer daño. Y generalmente tiene que ser la derecha. Pero es que con esa derecha hace cosas prodigiosas también. Sí, desde luego, ¿no? Ya queda atrás también esa época en la que los zurdos no tenían una buena derecha. Iribarría tiene dos manos prácticamente iguales. Con la izquierda marca un poco más la diferencia, pero con esa derecha también posee una gran pegada y una gran colocación, ¿no? Lo que creo que Oñaz que debe intentar en el día de hoy es buscarle la derecha, pero también la izquierda. Es decir, sobre todo que Iribarría esté en constante movimiento, ¿no? Para que no se encuentre cómodo golpeando. Vamos a ver ahora el golpeo cómodo desde el 4. No consigue toda la altura seguramente que él quería. Y está ahora con el sotamano poderoso desde el 5. Se defiende de aire Oñatz-Bengoetxea. Otro golpe tremendo de Iker Iribarría. Esta parece ser que puede ser la constante de esta final, con Iker muy cerca del frontis. Y Oñaz defendiéndose como puede. La ha dejado ahora. Llega, pero se le ha ido a la chapa. Le ha leído perfectamente las intenciones. Le ha visto la intención perfectamente Iribarría. Es verdad que al comienzo está optando por no arriesgar demasiado. Está sobre todo trabajando muchísimo los tantos, dándole muchísima altura, pero ya se encuentra cómodo. Se planta en el cuadro 5-6, pone la pelota buena y a la más mínima oportunidad que ve que Iribarría le va a lanzar la dejada, llega muy cómodo y al contraataque se le ha ido por muy poquito. Yo creo también que son dos aspectos diferentes, ¿no? Dos mentalidades diferentes. Las de Iribarría creo que es la primera final que va a jugar con un pelín de responsabilidad. Es decir, esa elástica colorada pesa muchísimo. Hay muy pocos pelotaris en la historia que 2 años consecutivos han logrado la chapela, y todavía menos que con 20 años pueden tener 2 chapelas manomanistas. Y un Oñatz-Bengoetxea que no tiene nada que perder, que sabe que ha hecho una temporada espectacular y que ha venido hasta final a disfrutarla, ¿no? Por lo tanto, creo que ese aspecto mental va a ser decisivo en el día de hoy también. Oñatz ha demostrado no solo a lo largo de este año, que ha sido extraordinario, sino a lo largo de toda su carrera, de que mentalmente es un pelotari muy, muy fuerte. Cuenta con muchos años de experiencia para contraponer a su adversario hoy, pero claro, este tiene esta pegada que estamos viendo de nuevo, que es extraordinaria y que obliga a cosas complicadas como este sotamano de Oñatz, que se le ha ido a las tablas de contracancha, que significa el tercer tanto para Iker Iribarría. Vemos serio, concentrado, asesorado, ya lo han visto antes, Iker Iribarría por Jonah Pecechea. Ahí tenemos una fila repleta de campeones. Hemos visto a Juan Martínez Dirujo, a Pachi Eugui, a Ladis Galarza, a García Ariño primero, que no se quieren perder, como es lógico, esta final, Miquel. Desde luego, una final apasionante, en un marco inigualable, y una fila de campeones que saben mucho de pelota. Ya lo y creo que seguramente estén pasando muchísima envidia en el día de hoy, ¿no? Sobre todo Juan Martínez Dirujo, que hace poco acaba de anunciar su retirada de la pelota, ¿no? Por ese problema cardiovascular. Por lo tanto, hoy seguramente estará viendo, ¿no? Yo sería capaz de estar ahí, pero seguro que desde fuera. Mira qué derechazo otra vez, Mikel Eiker y Iribarría. Está jugando una pasada. Espectacular. Buscando altura, cruzando bien, imposible. Hay como es claramente buena, no hay ninguna duda sobre dónde ha golpeado la pelota en la pared izquierda. Tiene mucha altura este frontón y aquí es prácticamente imposible para Iribarría. Es un pelotari que te pone al límite, ¿no? Un pelotari de tanta potencia, tan concentrado, en defensa también formidable. Es un pelotari que te pone al límite, que te obliga a hacer cosas complicadísimas, arriesgar muchísimo, y es lo que estamos viendo en este inicio, ¿no? Iribarría golpeando muy cómodo y Oñatz-Bengoetxea al final a la más mínima oportunidad quiere arriesgar, pero hasta ahora no ha acertado, ¿no? Pero también es verdad que creo que Oñatz es un pelotari que cuanto más difícil tiene las cosas, cuando más difícil tiene el partido, es cuando saca su mejor juego, ¿no? Por lo tanto, creo que todavía puede haber partido, aunque el dominio de Iribarría está siendo espectacular. Espectacular, supongo que tanto a ti como a mí durante toda esta semana nos han preguntado 100 veces por la calle qué va a pasar, y
Hombre, mi respuesta siempre ha sido la misma. Hombre, pues el gran favorito es Iker Irribarría, pero si alguien puede romper la racha espectacular que lleva, es eso, Iñaki Bengoechea, en la forma en la que está. Ahí está golpeando otra vez el guipuzcoano, defendiéndose. ¡Perfecto! ¡Sotamano! Pero ese golpe tremendo que le obliga a poner los pies en el 6 y defender de aire. Sigue insistiendo. Vamos a ver ahora cerca de la pared. Eso ya es imposible. Vaya, dos pelotazos consecutivos en una serie perfecta de Iker Irribarría para conseguir el quinto tanto. Espectacular, espectacular Irribarría, cómo está golpeando la pelota. Exhibición de poderío, qué exhibición de gozar todas las pelotas. Y aquí, desde costadillo, cogiendo muchísima, muchísima altura. Nada ha podido hacer Iñaki Bengoechea con el cuerpo totalmente para atrás. Pero la exhibición que está haciendo Irribarría hasta este momento es una cosa que muy pocas veces ha visto en la pelota, ¿eh? Un pelotari con semejante poder, con semejante capacidad de colocación, de gozar bien la pelota, de coger tanta altura. Un auténtico martillo. Ahí en esa posición ya Iñaki Bengoechea, imposible llevar a buena con los pies por detrás del 6. Es una situación complicadísima la de Oñat. Pero está haciendo una cosa bien Oñat, ¿no? Que es obligar siempre a Irribarría a golpear, aunque sea 4 o 5 pelotas, ¿no? Que no se sienta tan cómodo como quizás lo ha hecho durante este campeonato, que en 2-3 pelotazos ha roto, sino que obligarle a golpear siempre una pelota más, ¿no? Y que al final tenga que acertar por completo el guipuzcoano. Ahí sigue con el martillo pilón Iker Irribarría, castigando a Oñat Bengoechea, siempre muy cerca del frontis ahora Iker. Y la dejada que se le va abajo, eso le da un respiro necesario a Oñat Bengoechea, lo estaba necesitando el navarro, el de Leiza. Sí, sí, es lo que decíamos, era que Oñat Bengoechea te obliga a pegar siempre una pelota más, un pelotazo más, y cuando quieres arriesgar, cuando quieres rematar, lo tienes encima tuyo, ¿no? Es un pelotari que se coloca muy adelante, se está colocando cerca del cuadro 4-5, y siempre Irribarría acaba oliendo su aliento, ¿no? Vemos aquí como intenta hacer una jugada complicadísima que ante cualquier otro rival, con poner la pelota un metro por encima de la chapa le hubiera valido, pero en este caso la presión que te somete Bengoechea te hace que tengas que arriesgar de más. Lo hemos visto además en la primera repetición, ya estaba ahí el caso de esa pelota hubiese dado por encima de la chapa del frontis. Bueno, pues mira, va a sacar desde dentro una variante a las que nos ha tenido acostumbrados en todo este campeonato y en el parejas incluso también. Pero saca por dentro y hacia pared. Vamos a ver ahora, busca el pelotazo largo. ¡Qué bien! Consigue llegar a buena y que Irribarría se le ha ido arriba. Espectacular, Oñat, ¿no? Una vez más, sabes, consciente de que quiere desequilibrar a Irribarría mentalmente sobre todo. Saca desde el choco, pelota al choco y Irribarría, que posee una grandísima volea, se le ha ido la pelota arriba cuando ha querido sobre todo evitar el remate, el segundo remate de Iñaki Bengoechea. Ahí lo vemos claramente como se le va a la chapa por pocos centímetros, pero con mucha claridad vuelve a colocarse en la pared. Es una variante que ha realizado desde el campeonato del 4.5, creo que era. Sí, en el parejas lo ha hecho en repetidas ocasiones, sobre todo cuando se ha enfrentado contra Irribarría Rezusta, ¿no? En compañía de la Lumbe. Está dando enormes resultados esta variante del saque. Pero vaya resto que saca ahí Iker. Ahora con la derecha, qué pelotazo bien, larguísimo, se tiene que defender. Qué capacidad de golpear, ¿no? Irribarría, ¿eh? En un momento dado, como no aciertes, como no le pongas al límite, te coge con la derecha, muchísima altura, y te pasa por encima. Pues recupera el saque Iker Irribarría con este tremendo derechazo que no ha sido capaz, no ha podido llevar a buena Oñat Bengoechea, recuerden, campeón en el 2008 y en la temporada pasada, la temporada que ha terminado recientemente, campeón del 4.5 en el 2016, campeón de parejas también hace un par de años, en el 2014. Y saca de nuevo Iker Irribarría, el vigente campeón del mano a mano y también de parejas, complicado el resto. Se va arriba, primer tanto de saque para Iker Irribarría. Ha tenido 4 tantos de ventaja con el 5-1. Ahora vuelve a tener esos 4 con este 7-3, abriendo ya el hueco el favorito. Grandísimo saque de Irribarría. Mira aquí, Iñaki Bengoechea, muy con el cuerpo muy atrasado, con el peso totalmente en su pierna trasera. La pelota se le ha ido totalmente arriba.
era un saque complicadísimo, ¿eh? Venía muy bombeado, muy caído, apegado en el cartel, incluso resbalando un pelín de más. Pues saca de nuevo Iker, buscando su octavo tanto. Consigue restar Oñatz-Bengoetxea. Ahí está otro golpe de zurda. Más dificultades para Oñatz. La pelota es buena con la derecha. Cruza también perfecto. Tiene que entrar desde el 5 en una posición complicada Oñatz-Bengoetxea. Vamos a ver si ahora Bote tiene una oportunidad de abrir un poquito ese hueco y poner en dificultades. Lo logra, pero más que nada por la precipitación de Iker Irribarría, que ha buscado altura en exceso, ¿no? Sí, sobre todo la presión que le está sometiendo Oñatz, ¿no? A la más mínima oportunidad. Fijémonos que Oñatz no busca un golpe con altura, no busca bombear la pelota. Sabe que una de las armas más potentes de Irribarría es el sotamano, que es ahí cuando rompe. Y lo que intenta es que por lo menos que golpee a Bote, ¿no? Que en vez de golpear del 2-3, que intente golpear del 5. Busca pelotas a medio frontis con muchísima fuerza, que le intenten atropellar y le saquen para atrás a Irribarría. Y le está dando un grandísimo resultado hasta ahora. Aunque vaya por detrás en el marcador, lo que sí ha demostrado Oñatz, no ya en este partido, sino a lo largo de todo el campeonato manomanista, es que tiene los partidos perfectamente preparados, perfectamente estudiados. Lo vimos frente a Aymar Olaizola, lo vimos frente a Mikel Urrutikoetxea. Todo un magisterio de cómo preparar un partido y hacer daño en los puntos débiles del rival. Va a sacar Oñatz. Resta de volea desde el centro de la cancha. Baja la pelota Oñatz. No consigue gozar ahora Iker Irribarría, pero ahí está el golpe que tú comentabas, Mikel, el que es más peligrosa, que es el sotamano, que le pone en el 6 a Oñatz-Bengoetxea. Ahora ya muy cerca del frontis, tiene que trabajar. Esa pelota se va abriendo, se va fuera. Es el octavo tanto para Iker Irribarría. Un momento que Irribarría entra con el sotamano, es cuando marca realmente la diferencia, ¿no? Te da menos tiempo a pensar, te da menos tiempo a colocarte, y cuando coge ya ese dominio en el cuadro 2-3, te pone la pelota muy lejos, te remata. En el día de hoy no está rematando demasiado, no está atreviéndose a terminar los tantos adelante, seguramente porque ya es en dos ocasiones ha visto cómo Bengoetxea estaba muy cerca. Sí, y está optando por intentar cargar el juego atrás. Y el único remate que ha intentado prácticamente es el que se le ha ido abajo y que le ha permitido recuperar momentáneamente el saque a Oñatz-Bengoetxea, aunque ahora esté en poder de Iker Irribarría de nuevo. Ahí va el campeón de Arama. Sotamano desde el 6 y medio prácticamente, pero está la respuesta de Iker Irribarría. Insiste Oñatz-Bengoetxea con muchísimo esfuerzo, se tiene que estar defendiendo de los tremendos golpes. Ahora intenta la dejada en el rincón, se le va abajo, 9-4. Tiene que jugársela, no le queda más remedio, no puede estar sometido a ese castigo constante desde tan lejos del frontis. Sí, desde luego, muy al límite Oñatz, muy al límite lo que le está forzando Iker Irribarría, poniendo la pelota muy atrás. Y Oñatz también, yo creo que al principio estaba un pelín más pausado, pero le hemos visto también un tanto precipitado, ¿no? En algunas ocasiones. A la más mínima oportunidad que pisa el cuadro 4 es cuando intenta terminar el tanto, ¿no? Creo que debería ser un poco más paciente, aunque es cierto que en la posición en la que está, totalmente defensiva, es muy difícil jugar y aguantar 22 tantos. Ahora lo tiene que intentar con un gran gancho. Consigue llevar a buena Iker Irribarría. Lanzándose al suelo. Oñatz-Bengoetxea pone el quinto tanto en el marcador. Espléndido ahora el delantero de Leiza. Espectacular, muy concentrado, muy agresivo. Sabe que tiene que arriesgar. En la más mínima oportunidad, vemos como del 3 y medio mete un gancho muy marcado. Irribarría llega, no era una pelota nada fácil para llegar. Y la pone complicada, además. Muy complicada, pero ahí Oñatz, muy atento, muy atento. Un pelotari. Muchísima concentración. Muy veloz. Vemos aquí cómo llega totalmente sobrado. Incluso, fíjate lo concentrado que está, que se levanta, ¿no? Por si acaso viene el contrario para seguir la jugada. Aunque, vamos, habría tenido que ser Usain Bolt para poder llegar, porque fíjate aquí qué esfuerzo hace también Iker Irribarría para alcanzar esa pelota, ponerla buena, complicarle a Oñatz, que si no se lanza al suelo no llega a esa pelota. Extraordinario el de Leiza. Nunca se va a rendir este extraordinario pelotari. Muy buen nivel hasta ahora. A los campeones, a Irujo, a Eubi, a Fernando Arreche, a Ladis Galarza. Grandísimo nivel, comentaba Juan Carlos, de esta final hasta este momento. Pocos errores, muchos aciertos, muchísimo ritmo. Pero va a ser complicado también que sigan este ritmo, ¿no? Muchísimos pelotazos golpeados hasta
hasta ahora, para un comienzo en el que, bueno, un día caluroso también en Bilbao y... Y veremos cómo afecta el físico a ambos pelotaris. Creo que va a tener algo que ¡madre decir! ¡Madre mía lo que acaba de hacer Iker Iribarría! ¿Has visto qué resto, Mikel? Espectacular, espectacular Iribarría. Como si fuera de esta punta apoyándose en la pared. Una volea increíble de Iribarría. Supongo que tendremos la ocasión de verlo. Pero se ha puesto a dominar con un... Después de un saque que parecía que iba a ser tanto. Es increíble lo que ha conseguido ahora por el ancho. Vamos a ver... Complicaciones para Oñatz Bengoechea, que vuelve a ver la espalda de su rival. Qué y ahora bien. Sí, acierta con la dejada. Le sale por fin el primer remate. Magistral. A Iker Iribarría, pero me quedo con ese resto de saque espectacular. Magistral, mira, mira cómo se apoya en la pared para saltar. Se mantiene en el aire durante unos segundos. Y le da potencia. Y le da potencia, espectacular Iribarría. Algo histórico lo que acaba de hacer. El día de Rezusta ya lo consiguió. Sí. En una ocasión también. Sí, pero yo creo cierto. Que no saltó tan alto pero como lo ha hecho en el día de hoy. Fíjate qué altura coge aquí. No solo la altura del salto, más luego su envergadura, más luego el brazo estirado. Espectacular. Increíble. Lo que acabamos de ver. Pelotari diferente. Extraordinario Iker Iribarría. Estamos viendo una final de un gran nivel. Con el favorito con 5 tantos por delante, haciendo buenos los pronósticos de todos los que señalaban que era el candidato número 1 para enfundarse de nuevo la chapela y conseguir su segundo título consecutivo. Ahora el gancho, vamos a ver si llega Oñatz. Consigue, lo manda por el ancho. Vamos a ver, sí. Complicaciones para la derecha de Iker. No acierta ahora Iribarría con la zurda bote. Otro enorme pelotazo, está con los pies en el 5. Defendiéndose Oñatz Bengoechea. Busca el sotamano. Le atropella un poquito. Se le va. Se le va. Hay que ir Iribarría. Respiro para Oñatz Bengoechea. Y una vez más buscándole a bote, ¿no? Y otro tanto durísimo. Mira, los dos pelotaris. Manteniéndose. No queriendo mostrar ningún síntoma de cansancio. Pero yo creo que están muy cansados ambos. Dos pelotaris. Ha sido un tanto durísimo otra vez. Y a Iribarría le ha faltado un pasito. Esta pelota ahí. Es buena, por creo lo que vemos. Sí, sí, da la impresión la de que chapa es buena. Del Miribilla. Sí, habría sonado, ¿no? Habría sonado. Pero aquí le falta un pasito más hacia atrás y luego volver a meterse hacia la pelota, ¿no? Pero bueno, después de todo el cansancio, de la dureza del tanto, intenta arriesgar lo máximo posible. Estaba totalmente ahogado y la pelota se le va abajo. Sí, es bueno. Oñatz Bengoechea que está consiguiendo en que en cada tanto. Iribarría tengo que hacer 3-4 golpes magníficos para superarle. Está intentando totalmente con una variedad de golpes asombrosa que Iribarría esté constantemente en movimiento. Es verdad que Iribarría está desplegando un grandísimo juego, pero a la larga puede costarle, ¿no? Esa presión a la que le está sometiendo Bengoechea, que está respondiendo a la perfección esta final y sobre todo se le ve disfrutando muchísimo de una final que creo que realmente le ha ilusionado muchísimo. Sí, recordemos que es la tercera final consecutiva en competiciones oficiales para Oñatz Bengoechea. Ganó el 4,5, fue subcampeón en el parejas, precisamente frente a Iribarría y Rezusta. Y ahora juega en este mano manista su tercera final consecutiva de la temporada. Y vemos en pantalla a Fernando Arreche, otro de los pelotaris que ha conseguido pelotari los títulos en las tres competiciones oficiales, tanto el mano a mano como el 4,5 como el pareja. Es uno de los pocos que lo ha conseguido. Oñatz Bengoechea es precisamente otro de ellos. Y aprovechando este descanso que ha tenido que pedir Jon Apezechea para su asesorado, sí, que es Iker Iribarría, porque efectivamente el castigo físico está siendo importante. Se le ve un pelín cansado de Iribarría en este momento, ¿no? Un pelín ahogado por el inicio tan fuerte que han tenido, por el ritmo al que están jugando. Se ve un pelín lleno, un pelín cansado. Y veremos cómo puede afectarle esto o no a ambos pelotaris. Saca de nuevo Oñatz Bengoechea. Ahora por el qué ancho. Bien. Cambiando la estrategia, consigue tanto de saque. Se coloca a 3. Inteligente, inteligente Oñatz. Después de un descanso, sabiendo la importancia que tiene ese primer saque. Viendo que Iribarría está un pelín cansado, le mete un saque totalmente nuevo hacia el ancho, cortito, para que ir al punto más débil de Iribarría, para que tenga que desplazarse. Iribarría
totalmente descolocado y llega muy tarde. Estamos asistiendo a todo un manual de saques en el mano a mano por parte de golpes, no solo en saques, sino también en jugadas. Cada golpe es diferente. Ahora mira, ahora desde dentro, antes de fuera, hacia el ancho, antes de dentro, hacia adentro. Es increíble lo que está haciendo Oñat de Nochea el día de hoy. Saca de nuevo Oñat. Vamos a ver ahora en qué dirección toma. De nuevo hacia el ancho. Complicaciones para la derecha de Iker Irribarria. Ya saque, remate. El primero del partido que consigue Oñat de Nochea. Una cosa es que sin duda estaba buscando. Y hemos asistido de forma consecutiva al primer tanto de saque y al primer tanto de saque remate con la astucia de Oñat de Nochea. Qué bien Oñat, otra vez más, otro saque diferente, descolocando ya la más mínima oportunidad, un gancho sensacional. Vemos cómo ha visto que Iribarri balanzado hacia el choco, en el último momento cambia la postura. Oñat Bengochea, que no ha venido para perdonar en el día de hoy. Se adelanta muy bien a la hora de buscar el remate, además buscando la pelota sin perder la perspectiva de la pelota en ningún momento. Vuelve a colocarse por dentro. Oñat Bengochea, que le está haciendo trabajar muchísimo mentalmente y físicamente a Iker Irribarria. Ahora por dentro, corto. El resto no es bueno. Vamos a ver, baja la pelota, no consigue ponerla buena. Ya ha llegado Iker Irribarria a una pelota complicadísima. Qué tanto más extraño. Y vemos al hermano Oñat. A los padres, también el padre y a la madre. Sufriendo muchísimo. No me extraña. Pero qué que exhibición sufran de Bengochea. Un saque primero desde el choco al ancho cortito, la siguiente un poco más larga, ahora de pared a pared corto. Y esta pelota se había puesto complicada, ¿eh? El resto de Irribarria, con un poco un pelín de fortuna, se había complicado muchísimo. Pero ahí Oñat llega bien, mete el efecto a pared para que cuando pegue la pared izquierda la pelota caiga. Y fíjate cómo llega Iker, también era una pelota complicada, bien con los efectos clásicos de Bengoechea, y llega al primer bote. Se le va la chapa. Pero luego no puede ponerla. Y ojo que estos gestos de Iker Irribarria de un poquito de enfado, de un poquito de incomprensión por lo que está pasando, no son habituales, quizá porque ahora con este marcador tan apretado sea una de las pocas veces en las que Iker Irribarria se ha encontrado en un partido mano a mano en esta tesitura tan complicada, ¿no? Y se está notando a Bengochea cada vez más cerca en el marcador, pero sobre todo cada vez más cerca en el juego. Y ya tenemos el empate con el segundo tanto de saque de Oñat de Bengochea. El parcial es de 5-0 a favor del navarro. ¿Y cómo se ha equilibrado el partido, Mikel? En un momento parecía que Irribarria tenía totalmente encarrilado el encuentro, que se encontraba cómodo a muy señor de la cancha, golpeando mucho la pelota, pero Oñat ha seguido, y todas esas mínimas oportunidades que está teniendo, está consiguiendo desequilibrar a Irribarria, que le ve un pelín fuera del partido, un pelín desconcentrado. Ya son ya 3-4 errores los que ha cometido en estos últimos envites del encuentro, y es algo que no es muy habitual en Irribarria. Mira ahora el largo por el ancho, resta muy bien de derecha, pero puede acudir al remate. Se le va abajo, le ha cruzado un poquito, no parecía tener tampoco demasiadas dificultades esa pelota, pero se adelanta Oñat de Bengoechea en el marcador. Parecía algo imposible cuando estábamos viendo esta final con el 10-5, y fíjate qué parcial de 6-0. Espectacular Oñat. Esto es lo espectacular lo que está consiguiendo, no tanto por la espectacularidad de los tantos seguramente, pero sí por la variedad que está haciendo. No hace un saque igual que el anterior, cada golpeo es diferente, aquí un sotavano de izquierda por pared con el efecto. Está consiguiendo desequilibrar a un Irribarria que parecía invencible en esta modalidad, ¿no? Y de nuevo el gesto de incomprensión de Iker, que como le señalábamos antes, es una cosa que quizá veamos por primera vez en un partido de Iker Irribarria mano a mano. Y esto también puede ser significativo. Ya les hemos dicho muchas veces que el lenguaje corporal nos cuenta muchas cosas. Ahora de nuevo Oñat de Bengoechea desde dentro. Veremos a dónde saca Juan Carlos. Sí, esto es una incógnita. Ahora al centro puede entrar de sotamano, el arma más peligrosa con la izquierda. Iker Irribarria se tiene que defender desde muy lejos. Oñat de Bengoechea. Otro largo pelotazo de Iker. Ahí sí, qué sotamano, por Dios. Con los pies en el 7 se tiene que defender Oñat de Bengoechea. La pelota buena, vamos a ver ahora con la derecha. Se acerca un poquito Oñat. Buen sotamano de Oñat de Bengoechea. La volea. Busca el rincón. Y se le va afuera. Otro tanto para Oñat de Bengoechea.
Alegría entre sus seguidores porque le ha dado la vuelta con este parcial de 7-0 a un partido que se le estaba empezando a complicar. ¿Qué forma de meterle presión ahí que Iribarría? Sí, está probando muchísimo aquí. La verdad que Iribarría se ha puesto a dominar el tanto. Cuando entra el sotamanco es realmente abrumador lo que consigue. Pero en cuanto deja una pelota un tailing corta cerca del cuadro 3-4, Oñaz empieza a desenvolverse con este tipo de dejadas, con efectos, y es lo que desequilibra a un Iribarría que no está consiguiendo, sobre todo, hacer frente al juego de Oñaz. No está con la confianza para poder rematar cuando tiene ocasión, y cada vez le vemos más desgastado físicamente, pero sobre todo mentalmente. Aquí vemos cómo los jueces habían señalado con claridad el segundo bote, sí, antes de que esa pelota luego de todas formas se abriese a las tablas de contracancha. Y bueno, un tanto más para Oñaz Bengoechea, que suma 7 de forma consecutiva, que le ha dado la vuelta a esta final manomanista 2017 y que estará haciendo pensar a todos los que pronosticaban una victoria de Iribarría qué está pasando. Fíjate, ahora se ha puesto hacia el ancho y luego ha cambiado a mitad de... Ahora del centro quiere sacar. El ancho de Choco, ahora del centro. Hacia el ancho con la derecha de sotamano y querido Iribarría. A bote con la izquierda, busca profundidad y parece que la encuentra Iker Iribarría. Otra vez a bote. Con mucha altura. Qué bien, Iribarría. De todas formas, como tú decías, Miquel, cuando ya se aleja un poquito a bote, su golpe no es tan contundente como cuando puede hacerlo un poquito más cerca. Sotamano. Bien a bote o bien, sobre todo, de sotamano, ¿no? Como este, por ejemplo, que le obliga mucho en la pared. Se le va fuera, se le escapa a Oñaz Bengoechea, que ha tenido que sufrir en este tanto las embestidas de Iker Iribarría con esa poderosísima izquierda que tiene. Cuando entra de sotamano es cuando realmente hace daño Iribarría, ¿no? Cerca de frontis, marca otro ritmo, no deja pensar a su rival. Y ahora seguramente muy bien asesorado por Oñaz Bengoechea, que tras este descanso del tanto 12 le habrá dicho, bueno, hay que seguir, vamos a reestructurar un poco la estrategia, vamos a ver lo que estabas haciendo bien y sigue haciéndolo, ¿no? Cosa que ha conseguido en este tanto. Pero sí que parece que Pecechea no logra encarrilar a Iribarría, ¿no? En esa estrategia inicial se le ve un pelín desequilibrado, está tomando más riesgos de lo habitual. Cuando se tiene que tomar riesgos, pues parece que no está acertando. Un pelín desequilibrado Iribarría. Pues le ha costado mucho recuperar el saque ahí que Iribarría ganaba 10-5. Se ha colocado 10-12 por delante en el marcador Oñaz Bengoechea. Y ahora recupera el saque Iker Iribarría, que vuelve a insistir con esos pelotazos tremendos. Se defiende perfecto Oñaz Bengoechea. Otro pelotazo larguísimo con los pies por detrás del 7. Intenta llevar a buena. No lo consigue Oñaz Bengoechea. Y ese pelotazo que iba a botar en el 7 y medio, prácticamente en el 8. Pelotazo espectacular, ¿no? De Iribarría, que tiene una potencia abrumadora. No sé ni si en los tiempos de Pachi Hug y Rubén Beloki, que eran dos grandísimos pegadores, hemos visto, ¿no?, golpear la pelota de esta manera durante, sobre todo durante tantas veces, con tanta constancia y con tanta relativa facilidad también. Hombre, tengo memoria, pero no tanta. De todas formas, también es verdad que el Vizcaya de Bilbao, al tener un techo tan alto, permite tipo de golpeos que en otros frontones, como por ejemplo el Labrit, prácticamente serían imposibles porque la pelota se iría al techo, ¿no? Sí, y sobre todo Iribarría es un pelotari que tiene una postura muy de abajo, aprovecha muchísimo el frontis, y en este frontón yo creo que se encuentra como... Ojo, falta de saque de Iker Iribarría, lo que le ha costado recuperar el saque y encadenar dos tantos consecutivos, y ahora... Un la error. Pelota se le ha ido a la pared izquierda, ¿no? Por encima. Sí, un error importante de Iker Iribarría, ¿no? Una falta de saque un tanto extraña. Vemos como la pelota sube muchísimo para arriba. Seguramente todavía tendría algún resto de sebo, de grasa que tiene para resbalar tanto hacia arriba. Y un regalo importante, ¿no? Son errores que pueden llegar a marcar un partido. Son errores que al final pesan muchísimo cuando logras sobreponerte a esa dificultad, empatar el partido, cometes un error y vuelves a darle el saque a tu rival, que tantos problemas te está surgiendo, ¿no?, con ese disparo inicial. Sí, que además ahora, para no dejarte recuperar la concentración, vuelve a cambiar de sitio, otra vez de dentro.
no sabes lo que va a hacer, estás inquieto, fíjate dónde se tiene que colocar Iker Irribarría. Extraordinario Oñatz Bengoechea, que ahora se ha beneficiado de este clarísimo error de Iker Irribarría en el saque. Ahora por el centro, vamos a ver, volea de Irribarría, el gancho, otro saque, remate, es el segundo que consigue Oñatz. Vuelve a abrir hueco en el marcador, aunque sea de cortito, tan solo dos tantos, pero es la segunda oportunidad en la que busca esta jugada, saque remate. Cómo se está atreviendo, a la más mía oportunidad, corre hacia adelante, cuando sabe que Irribarría tiene una grandísima volea, pero que cuando alguien resta de volea tiene oportunidades de entrar, y totalmente decidido a por la pelota, mete un gancho sensacional, con una grandísima potencia y una enorme colocación. Imposible de alcanzar para Iker Irribarría, que con esa falta de saque le ha devuelto la oportunidad de seguir sacando a Oñatz Bengoechea. Lo vuelve a hacer desde dentro, vamos a ver ahora con qué dirección, al centro, sotamano, complicaciones ahora para Oñatz, que vuelve a abrir bien de gancho, un pelotazo terrible con la derecha, lleva buena Oñatz Bengoechea, ahí está otra vez la izquierda poderosísima, pero se le va arriba, claro, se le va arriba. Está muy precipitado Irribarría ahora, ¿no? Quiere romper en tan solo dos, tres pelotazos el tanto, pero Bengoechea se encuentra muy cómodo. Y otra vez el gesto de inconformidad. Sí, le está llegando. Yo creo que le está pesando un poco el marcador, ¿no? Cuando tenía todo a favor con el 10-5, hay un tanto extraño que acaba por perder. Bengoechea con el saque le hace muchísimo daño, le acaba volviendo, como se dice, vulgarmente loco. Y ahora, pues, después de esta falta de saque, pues muy despistado, muy fuera del partido, no se está encontrando cómodo, está sufriendo. Y Bengoechea todo lo contrario, ¿no? Se encuentra cada vez más cómodo en el marcador, más cómodo en la cancha, con mucha confianza. Y sobre todo, creo que lo que está haciendo con el saque es algo totalmente novedoso, innovador y digno de admirar. Va a volver a sacar Oñatz Bengoechea, que le está poniendo en muchas complicaciones, no le está dejando pensar a Iker Irribarría. Y eso es lo que le está lastrando seguramente, porque no sabe cómo afrontar el tanto Iker Irribarría. Ahora a bote le obliga cerca de la pared. El pelotazo franco ahora para Oñatz Bengoechea, que no lo aprovecha del todo con ese dos paredes, pero le ponen complicaciones. Vamos a ver ahora los pies. ¡Qué pelotazo saca! Pero se le ha ido arriba. Se le va arriba. Es el 16º para Oñatz Bengoechea. ¡Qué ventaja tan importante! Y lo que decíamos, yo creo que es que no le está dejando pensar en el sentido, yo tengo que hacer esto, que es lo que me ha dado resultado hasta ahora, durante este año y pico, Iker Irribarría, y eso hoy no le está valiendo. Está metiendo muchísima presión en cada pelotazo, haciéndole otra vez más, mira, Irribarría corriendo hacia la pared, y aquí es cuando quiere librar a Bengoechea, porque nota la presión de él, nota que si deja la pelota en el 2 le va a rematar, que si no le va a volver a poner una pelota rapidísima al cuerpo, es cuando lanza la pelota arriba, ¿no? Interesantísimo el margen que ha conseguido ya Oñatz Bengoechea, que está a 6 de recuperar aquella chapela del manomanista que logró en el año 2008, 9 años después. Quiere el Navarro recuperar esa chapela. Vuelve a sacar ahora desde la contracancha. Error en el resto de Iker Irribarría. 5 tantos de ventaja ya. 17 azul, 12 el campeón. Una ventaja importante, ¿no? Sobre todo cuando Bengoechea está tan cerca del cartón 22, un pelotari muy peligroso, en cualquier momento te puede sacar un tanto y recuperar el saque. Y sobre todo la sensación, ¿no?, que está dejando en la cancha, de encontrarse cada vez con más confianza, y un Irribarría que se está desesperando poco a poco. Errores que no se los hemos visto nunca en un campeonato, en un partido manomanista, está cometiendo en el día de hoy. Pero sí que es verdad, y también es un punto a favor, que él sigue corriendo, sigue luchando, pese a no sentirse cómodo en ningún momento. Y eso demuestra un carácter ganador como el que le hemos visto hasta ahora. Mira cómo llega esa pelota, que bien había buscado el remate Oñatz Bengoechea, y qué rapidísimo ha llegado ahí Iker Irribarría para lograr el 13º en el marcador, acercarse un poquito más a su rival y sobre todo recuperar el saque para serenarse un poquito. Qué defensa muy espectacular bien de Irribarría, y cómo ha pasado al contraataque en un segundo. Qué bien, aquí a la más mínimo fallo, a la más mínima oportunidad, cualquiera te remata. Y que no era una jugada nada fácil, desde el choco en carrera, metiendo efecto hacia el ancho. Qué bien, Irribarría, que deja señas de que es un pelotari de muchísima calidad. Cómo le mete el efecto. Vemos perfectamente en esta magnífica repetición con la slow cam.
lo que ha hecho Irribarría para recuperar el saque, para ponerle un poquito más, un punto más de emoción a una final que ya está siendo emocionante de por sí. Contraviniendo todos los pronósticos, Oñatz-Bengoetxea adelantándose 17-12 en el marcador, ahora 17-13, saca Irribarría. El resto no llega a buena, un tanto más para Iker, que se coloca a tan solo 3 de su adversario. 3 tantos. Aquí en un momento, en el mano a mano, Mikel, como te despistes, te vuelven a empatar, pero importa, rápido además. Importantísimo también, la reacción de Irribarría, el carácter que está demostrando de que sigue luchando, de pese a no encontrarse muy cómodo, no ser su partido ideal, sigue sacando petróleo de donde puede. Y un partido, sobre todo, yo diría, de mucha tensión, Juan Carlos. Creo que es un partido de una carga emocional muy importante. Los dos pelotaris quieren ganar, pero saben que cualquier error se paga de forma grave, que están jugando al límite, que no pueden cometer. Pues mira, otro tanto de saque. Es el cuarto, creo recordar, de saque para Iker Irribarría, que se coloca a 2 en un momento. Con aquel remate espectacular y 2 tantos consecutivos de saque, se ha puesto a nada, a las puertas del empate. Saque tenía relativa complicación, pero es verdad que Oñatz estaba muy cerca de frontis. La pelota le ha salido bastante bien. Probablemente haya fallado por ir a golpear la pelota, por ir a poner la pelota lejos. No ha visto que podía dominar. Y al querer pasar de defender a atacar es cuando ha cometido ese fallo. Saca de nuevo Iker, ahí está el campeón, el vigente campeón, el guipuzcoano Iker Irribarría. Saca, resta, ahora sí Oñatz-Bengoetxea, el golpe terrible de la buena Iker por muy Irribarría poquito. Por muy poquito, rozando el límite esa pelota de Oñatz-Bengoetxea. Ahora con la derecha buscando la pared izquierda y complicándole a Iker Irribarría. La quiere dejar en el rincón, llega cómodo Iker y le pasa por encima. Qué atento a la Irribarría, qué atento para ponerse tan solo un tanto en el marcador de Bengoetxea, cuando parecía que Oñatz había cogido ya camino en la senda de la victoria. Una pequeña reacción de Irribarría que le vuelve a meter en el partido con, pero de con lleno además. O sea, prodigiosa. Aquí la otra vez una, este tipo de dejadas con efecto suelen ser más eficientes cuando botan antes de pegar en la pared izquierda, ¿no? Cuando golpean la pared izquierda antes que el bote en el suelo. Se convierte en una jugada más bien ofensiva que de ataque. Al saque de nuevo Iker Irribarría. Ha conseguido sobreponerse a una situación muy muy complicada el guipuzcoano. Vamos a ver ahora con la izquierda el dos paredes. No llega Oñatz-Bengoetxea. Empate en el marcador, Mikel. Y ahí está, sí, el gesto de satisfacción por fin, aunque con un poquito de tensión todavía, de Irribarría. Gesto de rabia de Irribarría, que sabe la importancia que tiene este tanto de empatar el encuentro después de lo difícil y complicado que se le había puesto el partido. Y una dos paradas sensacional. Parecía que iba a dejar una paradica en el choque. En el último momento cambia de postura y de sotamano un dos paredes espectacular, que sobre todo le da opciones para seguir en la senda de la victoria. Parecía en el primer tramo del encuentro que tenía el partido totalmente encarrilado. La reacción de Bengoetxea lo ha desequilibrado muchísimo. Y ahora otra pequeña reacción de Irribarría que pone las tablas en el marcador y que vuelve a ser favorito con el saque en su poder. Los 2-5 tantos tan solo. Vuelve a tener ventaja en los pronósticos Iker Irribarría. Oñatz-Bengoetxea a bote, Iker con la zurda buscando mucha profundidad. No se lo permite Oñatz-Bengoetxea. Pelotazo largo otra vez, pero consigue llevar a buena Oñatz. Ahora con la derecha y arriba. Le vuelve a dar vida a Oñatz-Bengoetxea. Un error de Iker Irribarría. Qué importantes son este tipo de errores. Cuando el marcador reflejaba el 12 igual, es una falta de saque de Irribarría que no logras pasar a tu contrincante. Te vuelve a coger una ventaja de 5 o 6 tantos y cuando le empatas otra vez no te logras poner por delante en el marcador. Son errores que pesan, que pesan psicológicamente, pesan muchísimo. Tienen que pesar mucho, Mikel, pero bueno, son errores motivados por la tensión del partido, por desde la dureza luego, del mismo. Por la incomodidad que le presenta Oñatz-Bengoetxea a Iker Irribarría, en el sentido de que le está devolviendo tantas
tantos pelotazos extraordinarios que tiene que buscar una fórmula que no encuentra. Y entonces eso es lo que provoca el error. Desde luego, en cualquier partido, la carga, en partidos como este, la carga emocional y sobre todo la parte psicológica y mental es la que creo que marca las diferencias, ¿no? El que logre dar lo mejor de sí, pero sobre todo el que logre en esos momentos clave del partido sacar el máximo partido a su nivel, es el que acaba por imponerse. Error, ahora el error que comete Oñatzbengoetxea, vuelve a plantar el empate. ¡Qué final, qué emoción! Hemos visto cosas prodigiosas, cosas magníficas, y este par de errores no pueden empañar una final, porque sin duda, como les estábamos comentando ahora mismo, la tensión que se vive, el cansancio, la velocidad a la que se está jugando, todo ello, claro, resta precisión al fin y al cabo. Desde luego, ha sido un comienzo de partido durísimo, un partido a mucho ritmo, con muchísima presión. Los dos están muy cerca del frontis, saben que para terminar el tanto tienen que arriesgar muchísimo. Yo sobre todo quería destacar el carácter ganador de ambos pelotaris, ¿no? Están dejando todo en la cancha y nos están dando un espectáculo difícil de volver a ver. Empate a 18 en esta espectacular final del manomanista. Vaya resto que acaba de hacer ahora Oñatzbengoetxea, que está en una situación complicada, con los pies en el 7, tiene que poner la buena. Vamos a ver ahora a Bote y Kerribarria. Otro pelotazo tremendo, otra vez en el 7 de aire. Extraordinario lo que está haciendo ahora Kerribarria. Ahora con más precaución en la cintura del frontis. Cuidado, pasa a dominar Oñatzbengoetxea, dos paredes, llega cómodo. Vaya derechazo otra vez de Kerribarria, sota mano de Oñatz. La volea abajo, lo tenía todo Kerribarria. Y se le va abajo la volea a Mikel. Errores que marcan un partido otra vez más. Muy bien jugado por Kerribarria, al tanto lo ha jugado perfectamente. Dos pelotazos larguísimos, con una defensa de Oñatz, con los pies en el cuadro 7. Pero no solo los pies en el cuadro 7, sino inmediatamente después de golpear vuelve al cuadro 4 para volver a presionar. Y al final hace que Kerribarria tenga que arriesgar tantísimo que la pelota se le vaya abajo. Otra vez Oñatz estaba encima, después de haber defendido una pelota desde el cuadro 7. Espectacular defensa de Oñatz y muy bien jugado por parte de Kerribarria también. Hay que ver todos esos datos, todas esas circunstancias para entender por qué un pelotari en un momento clave como es este nota esa presión del rival que le está empujando constantemente, que está tan cerca, que le está obligando a hacer todo perfecto, y ahí nos colocan el número de errores. Pero claro, los errores en un partido de este calibre, en una final manomanista, también hay que ponerlos entre paréntesis. Sí, muchos ahí errores. El preparador físico de Oñatzi, dice que también su fisioterapeuta. Muchos errores, son errores forzados por el ritmo al que se está jugando, por el cansancio, por la presión, por querer hacer las cosas de una manera diferente a lo que venías haciendo. Pero creo que estamos viendo un partido muy intenso, muy emocionante y en general una final maravillosa. Ahí saca Oñatzbengoetxea. Quiere abrir el hueco en el marcador, se complica. Vamos a ver, no consigue llevar a buena. Es el cuarto tanto de saque para Oñatz. Es el vigésimo en el marcador, a tan solo dos. Qué cerquita de la chapela Oñatzbengoetxea con este nuevo tanto de saque. Qué bien le van a saber este tipo de tantos Oñatzbengoetxea cuando el marcador está tan apretado, cuando cuesta tantísimo hacer un tanto. Un tanto de saque realmente algo que te da muchísimo aire. Ha apelado en esta ocasión al saque clásico, ¿no? Muy bien colocado, Kerribarria posee una gran volea, pero la pelota muy bien colocada en pared izquierda, muy bombeada. Dos tantos de ventaja, tan solo dos del triunfo Oñatzbengoetxea. Vamos a ver qué consigue con este saque. Va a restar de volea, busca la pelota. Ahí está el gancho, no llega. No llega y Kerribarria es el 21. Cuatro tantos de saque y este es el cuarto tanto de saque remate. Esa es la cosecha que ha conseguido con esa jugada Oñatzbengoetxea y está en el 21. Qué atrevido Oñatz, que en el momento más difícil saca su mejor arma. Un saque muy bueno también, gran resto de Kerribarria. Pero Oñatz se va lanzado hacia adelante, sabe que tiene que arriesgar, sabe que quiere rematar. Y aquí y difícil. Este gancho, en el último momento la pelota se le abre un pelín, se echa el cuerpo hacia la derecha y colocando la pelota. Nada puede hacer Kerribarria. Qué valiente Oñatz. Qué carácter, qué casta. Qué capacidad de sacar lo mejor de sí en el momento más preciso.
cerca de cumplir una temporada casi perfecta Oñatz Bengoetxea, su tercera final, como hemos recordado ya desde el comienzo, después de la del 4 y medio, la del Parejas, título en el 4 y medio, subcampeón en el Parejas, y ahora busca la chapela, recuperar aquella que consiguió en el 2008, cuando se enfrentó en la final a Abel Barriola. Los pelotaris de Leiza en aquella final del 2008. Hoy enfrente tiene al guipuzcoano de Arama, el reciente campeón de parejas, el todavía campeón del manomanista, a tan solo un tanto Mikel de la chapela. Muy cerquita de una chapela que en caso de conseguirla sería algo espectacular, pero todavía Iribarría probablemente tenga algo que decir. No va a darse por vencido tan fácilmente, pero sí que cuando ya se alcanza el cartón 21, como su hermano, que además tiene que nervios se pasan, ¿eh? Sí, yo creo que fuera se pasa mucho peor, por lo menos mentalmente, que fuera, ¿no? La renovación de la gente, la de noche en este último saque. Saca Oñatz, este va a ser efectivamente su último saque, porque si no le devolverá el saque a Iribarría. Vamos a ver por la pared, a bote, mal colocado Iker. Puede profundizar con la derecha por el largo, por el ancho. A bote otra vez Oñatz. Deja en el rincón. Llega, consigue llegar ahora por el ancho. Vamos a ver por el centro. Imposible para Iker Iribarria. Chapela para Oñatz Bengoetxea. Vaya último tanto espectacular el que ha conseguido Oñatz. Parecía imposible que llegase Iribarria. Increíble, increíble final de partido. Qué tanto tan movido. Parecía que Iribarria no iba a llegar y a una pelota dificilísima. Oñatz también lanzándose al suelo. Pone la pelota imposible. Campeón en Leizarra, totalmente merecido. Una final fantástica de dos grandes campeones que han mostrado y que nos han dejado un grandísimo espectáculo en el día de hoy. Fantástico Oñatz Bengoetxea, también Iker Iribarria, pero hay que señalar el extraordinario rendimiento durante todos estos meses, metido en todas las competiciones, llegando siempre al último partido de Oñatz Bengoetxea. Eso dice muchísimo de su fortaleza mental también y de su extraordinario carácter de pelotari. Se abraza con su botillero, con Asier García, y ha bajado también su hermano a felicitarle. Espectacular, Oñatz. Qué victoria con su hijo. Momentos muy, muy emotivos, y que la pelota, y sobre todo el pelotari, disfruta muchísimo, ¿no? Lo que hay que trabajar para llegar aquí, lo que hay que sufrir para llegar a este momento. El presidente del gobierno, sube barcos. Un momento especial para Oñatz Bengoetxea después de una temporada, como decíamos, magnífica. Recupera esa chapela 9 años después, como el público del Vizcaya de Bilbao reconoce el gran mérito que ha tenido Oñatz Bengoetxea a lo largo de todo este campeonato, donde se ha tenido que enfrentar a los tres últimos campeones manomanistas, Olaizola II, Mikel Urrutikoetxea e Iker Iribarria, para llevarse la chapela. Nunca o casi nunca alguien ha podido tener un camino tan complicado para hacerse con el título, y está último pelotazo en el que lucha Iker Iribarria, pero ya imposible devolverla. Qué victoria más emocionante, ¿no? Campeón del 4 y medio, subcampeón del parejas, campeón del manomanista, un pelotari que durante muchísimos años ha estado compitiendo con los dos más grandes probablemente la historia, como Laizola y Juan Martínez de Irujo, y que ha visto, quizás ha visto solapado, ¿no?, en la sombra. Gran abrazo de dos campeones aquí también, y que ahora pues está disfrutando esas victorias, ¿no?, que muchas veces ha tenido que verlas desde otro punto de vista. Y sobre todo, aunque no querría sobre todo hacer mención a los dos pelotaris que han disputado la final, ¿no?, la elegancia con la que han jugado, la buena imagen que han dejado en la cancha, el saber ganar de uno, el saber perder de otro, la deportividad con la que han disputado este partido. Eso es lo que realmente engrandece a la pelota, al deporte, y sobre todo a Iribarría y a Bengoetxea, que son dos magníficos deportistas. Y ahí tenemos el podio, el tercer escalón de ese podio. En el tercer peldaño estaba Mikel Urrutikoetxea, ya lo decimos el domingo pasado, que fue el que consiguió ese tercer puesto al imponerse a Beñat Rezusta. Ahí está el subcampeón Iker Iribarría con la sonrisa, porque lo que ha conseguido con tan solo 20 años es para estar contento, a pesar de la tristeza que te puede suponer perder una final, lógicamente.
y la enorme ovación para Oñatz Bengoetxea, brillantísimo campeón de esta edición del Manomanista 2017, recibiendo el trofeo, y creo que le va a imponer la chapela Juan Martínez Dirujo, según nos habían comunicado, ¿no? Así es, un gran amigo, un gran campeón, de campeón a campeón, la chapela para Oñatz Bengoetxea, que le hace a volver a estar entre los más grandes de la pelota. Le impone la chapela los dos navarros. Y ahí está el campeón. Enhorabuena, Oñatz. Recuerden, nosotros estaremos con todos ustedes el próximo domingo aquí en Frontón, en Mega, después de esta extraordinaria final que esperemos les haya encantado como a nosotros. Un saludo a todos.